Miguel, muy buenos días a usted, a toda nuestra audiencia. Sí, son dos mujeres que fueron capturadas luego que realizaran y que estuvieran dando algún tipo de sustancia, lo que se conoce como escopolamina, algunos hombres en bares del sur de la ciudad. Los detalles de la captura de estas dos mujeres las va a estar entregando en algunos minutos el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y cómo estas mujeres logran con engaño llegar a estos hombres para posteriormente robarle sus pertenencias. Y sobre este especial que en materia de seguridad usted nos ha mencionado, Miguel, y nos ha anunciado, quiero decirle que ya aquí en la sala estratégica del Comando de la Policía de Bogotá todo está listo, todo está dispuesto para que la policía conozca de primera mano las inquietudes que tenga la ciudadanía en materia de seguridad. Se ha habilitado por parte de la policía una línea telefónica, la División de Atención de Servicio a la Ciudadanía. Capitán, muy buenos días. Lo primero, las llamadas que quieran hacer los ciudadanos, ¿en qué número van a ser recepcionadas? Muy buenos días, capitán. Para fijos desde la ciudad de Bogotá pueden marcar el 552-1177. Si van a marcar fuera de Bogotá, pueden marcar el 091-552-1177 o el 051-552-1177. Si van a marcar desde líneas celulares, pueden marcar con el 031. Estamos dispuestos aquí para recibir sus quejas, inquietudes o sugerencias. Eso es de inmediato, capitán. Ahí empezaron a llegar las llamadas. Aquí está un grupo especial de la policía. Está el comandante de la SIJÍN, atento a esta situación, del GAULA, todo lo que tiene que ver con las autoridades de la policía que han dispuesto. Desde muy temprano están ellos justamente articulando comandantes de estación, comandantes de las diferentes divisiones de la policía para recibir esas llamadas y estas quejas de la ciudadanía, por así decirlo. Coronel, muy buenos días. Coronel Aurelio Ordóñez, un comandante de la Policía de Bogotá. Bueno, coronel, todo listo para escuchar a la ciudadanía. Muy buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional se une a esta jornada que City TV ha querido desarrollar el día de hoy. Estamos en directo, al igual tenemos a todos nuestros comandantes operativos de las diferentes zonas que comprenden a Bogotá, con el fin de atender en tiempo real aquellos requerimientos y sugerencias que la comunidad tenga para que la Policía Nacional sea más dinámica frente a esta temática. Perfecto, coronel, más adelante vamos a volver a hablar con usted a medida que nos van llegando las llamadas. Comandantes de Seguridad Ciudadana, la ciudadanía se dirá, bueno, ¿qué hacen estos uniformados? ¿Qué hacen estos oficiales? Me encuentro con el comandante de Seguridad Ciudadana número 4, coronel Rafael Jiménez. Coronel, muy buenos días. Coronel, comandante de Seguridad Ciudadana número 4, ¿qué localidades comprende y cuál es la función? Buenos días. Muy buenos días a todos los bogotanos. El Comando de Seguridad Ciudadana número 4 comprende lo que es el centro de la ciudad, que es el sector de la Candelaria, Mártires, Restrepo, Puente Aranda y Santa Fe. Estas cinco estaciones que conforman el corazón de la ciudad capital. Perfecto, coronel. 552-1177. Ya tenemos entonces el oficial encargado de estas localidades. También tenemos el comandante de Seguridad Ciudadana número 3, el coronel Jairo Restrepo. Coronel, muy buenos días. Coronel, el comando de Seguridad Ciudadana número 3, ¿qué localidades, funciones que se cumplen allí? Buenos días. Muy buenos días a todos los todas las personas que ven City TV. El Comando Operativo de Seguridad Ciudadana número 3 comprende las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy y Fontibón. Es el sector occidental de la ciudad de Bogotá. Perfecto, coronel, muchísimas gracias. Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana número 1, coronel Carlos, muy buenos días. Bueno, coronel, el Comando de Seguridad Ciudadana número 1, ¿de qué va a estar atento? ¿De qué localidades? Buenos días para todos los bogotanos, bogotanas. El Comando Operativo número 1 comprende 5 localidades: la localidad de Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. Perfecto, coronel, muchísimas gracias. Y nos acompaña el comandante de Seguridad Ciudadana número 2, coronel Luis Armando Benavides. Coronel, muy buenos días. El Comando de Seguridad Ciudadana número 2 está atento de qué localidades, coronel. Muy buenos días. Le corresponde la zona sur de la ciudad, comprendido con las localidades de San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito y Usme. Coronel, muchísimas gracias. Ellos cuatro son los responsables, por así decirlo, de la seguridad en toda la ciudad. Son ellos quienes están atentos de lo que sucede en todas estas localidades. Uno a uno fueron diciéndonos todas las localidades que hay en Bogotá, lo que sucede. Igual está atento personal de infancia y adolescencia, como le decíamos, GAULA, SIJÍN. Entonces es importante el teléfono 552-1177 para que ustedes llamen, se comuniquen de inmediato, se van a recepcionar las llamadas y nosotros durante el desarrollo de este especial de seguridad vamos a estar conociendo cuáles son estas denuncias y las respuestas que da la seguridad.
autoridades. Y también atentos a que en pocos minutos el comandante de la Policía de Bogotá, el general Guatibonza, estará entregando detalles de la captura de esas dos mujeres, las nenitas, quienes se encargaban de dar escopolamina en algunos lugares, establecimientos nocturnos, algunos hombres incautos que se dejaban enamorar de las nenitas y posteriormente, luego de darle la escopolamina, le robaban sus pertenencias. Atentos entonces a lo que sucede aquí en la sala de operaciones estratégicas. Todo está monitoreado con cámaras para ir conociendo de primera mano las denuncias que hace la ciudadanía y también el anuncio que haga el comandante de la Policía de Bogotá sobre lo que ha sido la captura de estas dos mujeres, estas tomaceras, como se conocen en el argot, y que son denominadas como alias las nenitas, capturas que se dieron en el sur de la capital del país, cuando habían despojado de sus pertenencias a dos coquetos hombres, pues que se dejaron enredar y le robaron estas pertenencias. Atentos aquí desde la sala estratégica del comando de la Policía de Bogotá.